Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y de Bibliotecarios del Sureste, Asociación Civil, les doy las gracias por acompañarnos en este homenaje a Robert Endín Gamboa, una vida dedicada a las bibliotecas. Primera de las actividades que realizamos en conjunto, la FILEI y BISAC, en este caso, en la víspera del Día del Bibliotecario en Yucatán y con motivo del reciente fallecimiento del distinguido bibliotecólogo Robert Endín Gamboa, nacido en Mérida en 1962. Fallecido en la Ciudad de México el 15 de agosto pasado. Nos acompañan para platicar sobre Robert Endín los bibliotecólogos Alberto Arellano Rodríguez, Rosario Potzosa, Luis Solís Vázquez y Paul Rodríguez González. Muchas gracias por participar en este homenaje que tendrá la forma de un conversatorio. El moderador en este conversatorio será Paul Rodríguez González, quien es presidente de Bibliotecarios del Sureste, Asociación Civil, y a quien doy en este momento la palabra. Adelante, Paul. Muchas gracias, maestro Enrique. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Agradezco también la participación de los panelistas. El día de hoy, Bibliotecarios del Sureste organiza en conjunto con la FILEI este homenaje. Nuestra asociación es promotora de los valores profesionales y humanos de la bibliotecología y la archivística en nuestro estado. Es sensible a la historia de nuestra profesión y a la constante expansión e interdisciplina que enriquecen la forma de concebirla. Impulsa aquellas ideas que permiten la valoración del patrimonio documental y vela por los intereses de sus agremiados. Es por ello que consideramos importante rendir homenaje a este bibliotecólogo yucateco que aportó sus conocimientos y esfuerzos para crear espacios y fomentar ideas de impacto social desde nuestro universo bibliotecológico. Hoy recordaremos su labor desarrollada en Yucatán, cuáles fueron los proyectos en los que estuvo involucrado, cuáles fueron sus aportaciones y también sobre la amistad que cultivó y que recordaremos con mucho cariño. A continuación, permítanme presentar algunos breves datos biográficos de nuestro homenajeado, los cuales hemos tomado de la página de Infotecarios y escritos por Luis Oporto. Se titula Robert Endín Gamboa, bibliotecólogo de América Latina, 1962-2020. Robert Endín Gamboa nació el 11 de octubre de 1962 en Mérida, Yucatán, México. Fue bibliotecario, maestro en bibliotecología con estudios de doctorado en antropología y estudiante del doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Desempeñó diversos cargos en bibliotecas universitarias, Hemeroteca Nacional de México y Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Impartió docencia en la UNAM, en la Universidad La Salle, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, donde coordinó el Diplomado de Documentación Audiovisual. Y en 2011, el proyecto de construcción de la Biblioteca Digital Maya Ucuchil-Náhuatl. Fue vicepresidente de la Academia de Bibliografía en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presidente de la sección de políticas de información de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y socio fundador y vicepresidente de ProIndígenas. También fue investigador de bibliotecología mexicana y latinoamericana. Parte de sus ideas se difundieron en 8 blogs, los cuales llevan por título Problemas del campo de la información, Notas de un impertinente y entrometido, Bibliotecas mexicanas,
todo sobre bibliotecas en de México. Una familia Gamboa de Joctún, Yucatán. Librarians Creativity. Tianguis Libresco. Mexicanum est universale motem. Pro Patrimonio Documental de México. También Robert fue columnista de Fuentes, revista de biblioteca y archivo histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia entre 2012 y 2017, y publicó en Reflexiones Biblioamericanas sus ideas con temas que dibujan la naturaleza bibliotecaria y diversa de América Latina. Al mismo tiempo escribió también Historia de las Bibliotecas de México y El Caleidoscopio Bibliotecario. Esta ha sido una breve semblanza de nuestro homenajeado. A continuación, presentaré a nuestra primera panelista. Pero antes, permítanme decirles que la ronda en la que vamos a llevar nuestro conversatorio se desarrollará de la siguiente manera. Habrá una primera ronda de preguntas donde todos los panelistas tendrán en promedio 5 minutos para contestar. Y conforme les toque el turno, les iré presentando a cada uno de ustedes. Entre ronda de preguntas, las cuales serán 3, habrán testimonios textuales en fotografía y en video. Permítanme presentar, antes de realizar la pregunta, en primer término, a la maestra Rosario Pot Sosa. La maestra Rosario se desempeñó como bibliotecaria en el área de la colección yucateca de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Yucatán, y en el CONALEP plantel número 1. Fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y ha sido socia fundadora de la primera organización yucateca de bibliotecarios y socia fundadora de Bibliotecarios del Sureste AC, y de la cual también fue presidenta. En 2018 recibió la medalla al mérito bibliotecario Mireya Priego López, que otorga la Asociación de Bibliotecarios del Sureste por la trayectoria y aportación a la profesión bibliotecológica del Estado. Bienvenida, Chari. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chari. En esta ocasión, comparte con nosotros cuáles fueron aquellos proyectos en los que tuviste la relación, la oportunidad de colaborar con Robert Endín aquí en Yucatán. Buenas noches, panelistas, amigos y público en general. Bueno, realmente yo tuve pláticas con Robert sobre los proyectos. Nunca trabajé un proyecto en realidad. Creo que eran los pininos de su intención a desarrollar, que fue a visitarnos por la conexión que había entre el área que pensaba desarrollar y mi sección, que era especialista en materiales e información sobre Yucatán. Bien, en realidad escuché de su viva y apasionada voz los planes de desarrollar una biblioteca digital con información regional. Es importante señalar que en ese entonces desempeñaba mis labores en la sección yucateca de la Biblioteca Central de la UADY. La descripción me la hizo gráfica, como cuando le vamos a enseñar a un niño todos los detalles de un trabajo y queremos exactamente que entienda y se motive para realizar el trabajo. Así lo sentí. Llegó y abrió su computadora y entró a una página en donde tenía la vista de un campo, un hermoso campo verde, y al centro tenía un árbol grande, grande y frondoso y de raíces profundas. Realmente como que estuviera ese árbol asentado sobre un cristal, con una figura femenina parada cerca del tronco. Me explicó que el árbol era una ceiba o yaché de los mayas. La figura femenina sería un tipo de asesora o bibliotecaria, orientadora de los conocimientos que tenía. Que las raíces eran los conocimientos ancestrales, el tronco, nuestra vida o la vida en ese momento. Las ramas, las diferentes áreas del conocimiento. Las hojas
contenían información específica y que se visualizarían en tres idiomas inicialmente: maya, español y francés. No recuerdo que me hablara de algo más. Pero además, todo el entorno del árbol tenía una función complementaria para el desarrollo de la vida de ese árbol. Me mostró la dinámica en la computadora. Posicionaba el cursor en un punto y se expandía todo lo que abarcaba. Por ejemplo, ponía el cursor en el inicio de una rama gruesa y señalaba las diferentes ciencias del área. Entonces, el usuario podía decidir qué ciencia le interesaba y se trasladaba a la rama delgada, o sea, que era la que nos marcaba la ciencia. Y así seguía hasta llegar a las hojas donde estaba la información específica. Robert estaba buscando gente que se comprometiera para llenar de información las hojas, tanto de conocimientos tradicionales, formales y científicos, y asimismo conocedores de la lengua maya, porque ya tenía quien lo ayudara con la traducción al francés. Y obviamente con el español no le preocupaba mucho. Recuerdo perfectamente que puntualizó que quería gente seria y comprometida, porque él no estaría buscándolos para cumplir su compromiso. Aunque en esos momentos no pude comprometerme a apoyarlo en su proyecto, pero como todo bibliotecario, le sugerí a otros colegas y contactos que podrían apoyar esa magnífica iniciativa. Me pareció realmente un trabajo hermoso. Así como ayudar con el material de la colección que yo custodiaba en ese momento. Claro, como era Robert, muy humano y bastante justo, no se incomodó y sí en algún momento preguntó del desarrollo de las razones que me limitaron a apoyarlo. Como en toda evolución, cambian muchas cosas. Encontró apoyos, pero llegó a cumplir su sueño, la realización de la Biblioteca Digital Maya. Por fin, se anunció en particular por El Economista, el 20 de julio de 2010 a las 4:34, que la Biblioteca Digital Maya o Cuchilnat sería lanzada a fin de este mes como prototipo y podría ser consultada en la página www.proindigenas.org. Aunque por muchos otros medios también se dio a conocer esta noticia. Bien, pues, su proyecto se ha realizado. Felicidades, Robert. Gracias. Gracias, Chari. Si estuviéramos frente a un auditorio, a partir de aquí iniciarían los aplausos de nuestro homenaje. Bien, toca el turno a un bibliotecario también muy conocido en Yucatán. Él es Luis Solís Vázquez. Luis Solís, permítanme presentarles, es coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales. Fue director de la Hemeroteca José María Pino Suárez. Fue director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán. Entre su experiencia bibliotecaria, se cuentan cursos, talleres y asesorías sobre diferentes tipos de bibliotecas. También ha publicado escritos sobre capacitación bibliotecaria, investigaciones y proyectos bibliotecarios. Actualmente es coordinador de la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza de la Secretaría de Cultura del Estado. Además, es bibliotecario de la Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña. Bienvenido, Luis. Bien. ¿Puedes encender tu micrófono, Luis, si eres tan amable? Listo. Bien, muchas gracias por la invitación de Isaac y de la FILEI, del maestro Enrique. Realmente lo que voy a decir, quiero comentar que soy la voz de 18 compañeros que estudiamos con Robert en la EMBA,
hace 35 años y bueno, me pidieron que yo sea su voz y con mucho gusto, sobre todo la camaradería y la confianza y el acercamiento que tuve con Robert. Creo que es la misma pregunta de Chari. Así es, Luis. En tu caso, ¿cuáles son los proyectos profesionales en los que tuviste la oportunidad de trabajar con Robert? Bien, realmente voy a mencionar dos. Sé que Robert, como mencionó Chari, era una persona muy inquieta, muy entusiasta. Bueno, lo conocí perfectamente desde 1984, cuando nos encaminamos a estudiar en la Ciudad de México, y realmente una persona que se la pasaba leyendo y estudiando casi todo el día. Con él tuve un acercamiento profesional, ya como colegas, en el año 2004, cuando se crea el programa de acceso a servicios digitales en bibliotecas públicas. En ese entonces, la Fundación Bill y Melinda Gates entrega bibliotecas computadoras a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Su mano derecha, Daniel Bañuelos, al que saludo desde aquí, sé que me está viendo, en el cual Yucatán tuvo un destacado labor y gracias a Robert, que dirigía este programa, pudimos instalar 80 módulos en de las 160 bibliotecas, un 50% de bibliotecas públicas. Realmente contaron los alcaldes felices. Fue un proyecto muy innovador para fortalecer la red estatal de bibliotecas, modernizar sus servicios, en el cual yo sé que la mano de Robert desde la Ciudad de México nos acogía y nos vigilaba. Fue una época muy, muy intensa de trabajo con Robert, porque él a nivel nacional se desempeñaba para instalar en todo el país. En Yucatán pudimos instalar 80 módulos de servicios digitales. Realmente fue una experiencia muy buena que tuve con él, que cuando tenía la oportunidad viajaba a su ciudad de Mérida. Y en esta foto vemos cuando presenta lo que acaba de decir Chari de manera simbólica. Bueno, yo fui parte del proyecto Uchil Natal, la Casa del Conocimiento, en el cual se creó una plataforma como un repositorio de la cultura maya. Nos dedicamos a recoger testimonios orales, gráficos, videográficos. Me acuerdo que los domingos nos íbamos a los municipios a recoger historia oral de los ancianos del pueblo. Él con Fernando Pérez, que éramos la triada de los yucatecos, y Jessica Pérez, que formábamos el conjunto en la EMBA de los yucatecos. Bien, en este programa de acceso que inició en el 2010, como bien dijo Chari, tuvimos la oportunidad de crear un diplomado de traductores tecnológicos. Estos jóvenes que hicimos una convocatoria, en el cual se hizo una selección, nos acompañó Joaquín Herrera, que era parte de Proindígenas, Robert como fundador de la asociación y Joaquín. Recuerdo que venía una maestra de la UNAM a dar el diplomado aquí en la biblioteca pública con 5 chicos y chicas que los dispersamos por el estado de Yucatán a hacer una recopilación de todos los testimonios, ponerlas en una plataforma para que esté a disposición. Este era uno de los objetivos del proyecto de Biblioteca Digital Maya. Tenemos un repositorio, conservar. Robert quería ir más allá. La punta de lanza era entonces Yucatán, pero realmente él me decía que quería que se haga en todos los estados del país, recoger la cultura que tenemos tan rica de las diferentes etnias que conforman nuestro país. Y bueno, en ese tiempo sí conviví mucho con él, viajaba a la nueva oportunidad a Mérida para saber cómo se desarrollaba el proyecto. Ese proyecto, debo comentar que fue un proyecto ganador entre 42 países que participaron en la AFOLINET. 12, se escogieron 12 y entre ellos estuvo el de nosotros, que nos llenó mucho de regocijo por parte de representar a México, y creo que fue uno de los proyectos, últimos proyectos que él gozó más por toda la riqueza cultural. De manera muy simbólica, lo dijo muy bien Chari, toda la ceiba y todo lo que representa, sobre todo para los mayas. Son dos proyectos de los muchos que él tenía, pero yo creo que lo identificaba mucho por ser parte de la cultura maya.
Gracias, Luis, por tus palabras y por recordarnos esta faceta profesional de Robert aquí en Yucatán. Voy a presentar a continuación al maestro Alberto Arellano Rodríguez, quien también conoció a Robert Endín y participó con él en diversos proyectos que emprendieron juntos. Permítanme primero presentar al maestro Arellano. El maestro Arellano Rodríguez ha ejercido la docencia relacionada con la bibliotecología desde diferentes posiciones, como profesor titular, asesor y como coordinador en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha participado en distintas agrupaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios Agropecuarios como socio fundador, en el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, CONPAP, en la Red Regional de Bibliotecas Universitarias del Sur Sureste y en la Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación de la Zona Sur Sureste de la NUIES. También ha escrito más de 60 publicaciones en colaboración y como autor ha publicado la Guía del Manual de Procedimientos en 1994, Guía para la Formación de Usuarios de la Información, el Modelo para la Evaluación Integral de las Bibliotecas de Educación Superior de México y todas estas publicaciones editadas por la Secretaría de Educación Pública. Desde la Universidad Autónoma de Yucatán ha tenido una importante participación en el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, CONPAP-IES, y en la Red de Bibliotecas e Instituciones de Educación Superior e Investigación en la Zona Sur Sureste de la NUIES. Actualmente es coordinador del Sistema Bibliotecario de la UARI. Bienvenido, maestro Arellano. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco su invitación para participar en este evento, lamentablemente, en memoria de Robert. Robert era muy fácil de trabajar con él, aunque era muy escurridizo, porque siempre tenía muchas cosas que hacer y siempre estaba haciendo cosas distintas. Si algo yo le pudiera reclamar a Robert sería que no estuvo suficiente tiempo en varios lugares que podía haber estado para consolidar muchas de las cosas que empezó. Algo que se hizo de manera conjunta y que fue una participación, desde mi punto de vista, magnífica, fue precisamente que, por razones prácticamente que no recuerdo, Robert se involucró con la reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán, que inició en 1994, y fue el relator de la reunión durante prácticamente todas las reuniones, que tenemos 26 años realizándola. Esta, en este marzo que acaba de pasar, Robert se había comprometido a venir a hacer otra vez la relatoría de la reunión, pero tuvo algunas dificultades en su empleo y no pudo venir. Ya habíamos arreglado todo, pero no pudo venir. Sin embargo, recuerdo yo, quienes han estado participando en la reunión se acordarán, esperábamos nosotros siempre con mucho agrado, con cierta curiosidad de saber cómo Robert, aparte de cómo iba a relatar efectivamente el evento como cada año, qué iba a decir o qué iba a hacer que fuera diferente y que ponía el sello de él precisamente en cada una de sus relatorías. Afortunadamente tenemos nosotros esa memoria documental de sus participaciones. Aparte de esta participación tan particular que se dio, que de alguna forma le daba un sello o le dio un sello a la reunión de bibliotecarios de la península, Robert siempre estuvo muy pendiente de cosas particulares de la región. Como conocedor que era de la literatura, del conocimiento regional, de la bibliografía yucatanense, siempre, y ese era un sello, me parece, de Robert, una persona muy inquisitiva, muy crítica también, por supuesto, que eso es algo que se le tendría que agradecer siempre, también muy curioso, o sea, una persona que siempre tenía curiosidad por aprender, curiosidad por explicar, curiosidad por entender, pero también interés por rescatar
autores yucatecos desconocidos o poco conocidos o simplemente olvidados, y que durante toda la reunión, al menos es lo que yo conozco, durante todas las reuniones, prácticamente en cada reunión, yo lo comprometía a que viniera a hacer la relatoría, pero aparte que presentara una ponencia. Y las ponencias que presentó Robert, diría yo que todas, no recuerdo exactamente cuántas, pero bastantes, siempre tenían ese sello, el sello de la acuciosidad, la profundidad en la búsqueda de información sobre los temas que él escogía, y siempre escogía, yo creo que como parte de su personalidad, temas que eran interesantes, que eran importantes, pero que además eran temas agradables en la forma en que él los preparaba y los comentaba. Yo pienso que quedó en la memoria de todos los que estuvimos hemos estado en la reunión, que lo conocimos a él en particular, ese sello, ¿no? Yo creo que si algo lo distinguía precisamente era esa, lo minucioso, lo diría yo, su mirada horizontal siempre, y también, por supuesto, la profundidad de sus observaciones, y simple y sencillamente la capacidad que tenía para platicar y hablar de diferentes temas con solvencia y con calidad. Yo creo que vamos a extrañarlo mucho en la reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán. Obviamente deja un espacio que pues no va a ser llenado por nadie, y que yo creo que valdría la pena rescatar su memoria en ese tipo de aportaciones que él hizo, que tenían que ver precisamente con lo local, con lo regional, con la bibliografía yucateca, con los autores yucatecos, con aspectos desconocidos de situaciones de bibliotecas, de museos, etcétera, que él manejaba tan bien, ¿no? Pero sobre todo yo quisiera hacer énfasis que Robert tenía la cualidad de hacer las cosas divertidas, hacerlas interesantes, era muy didáctico. Entonces, bueno, pues creo que ese sería mi punto de vista. Obviamente lo vamos a extrañar. Gracias, maestro Arellano, por su testimonio. A continuación, presentaré al maestro Enrique Martín Briceño. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán, institución donde también obtuvo la maestría en Ciencias Antropológicas en la opción de Etnohistoria. Con una trayectoria de más de 3 décadas en el campo cultural, su labor ha quedado plasmada en instituciones como la Biblioteca Yucatanense, la Biblioteca Virtual de Yucatán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Centro de Música José Jacinto Cuevas y el Centro de Investigación Musical Jerónimo Vaqueiro Foster. También ha publicado en la Enciclopedia Yucatanense, la actualización, Allí canta el ave, ensayo sobre música yucateca, Usha Antán, voz viva del Mayab, en el Museo Yucateco, en Chancil y otros precursores de la canción yucateca, y Guti Cárdenas en la serie de Cancioneros. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Universidad Modelo. Como funcionario cultural, ha sido director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, director del Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura y director general de la ESAI. Acaba de aparecer su más reciente libro, Como un sonoro arroyito, que incluye textos periodísticos sobre cultura yucateca bajo los auspicios del Ayuntamiento. Actualmente es presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín y director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Bienvenido, maestro Enrique. Muchas gracias, Paul. Bueno, ya lo he hecho al principio, pero ahora antes de responder quiero expresar que me honra mucho compartir esta mesa con bibliotecarios y amigos tan distinguidos, tan queridos como Chari Pot Sosa, Alberto Arellano y Luis Solís. En lo que respecta a los proyectos en que participamos juntos, Robert Endín y yo, puedo decir sin ninguna duda que han sido los de mayor trascendencia para el patrimonio documental yucateco de años recientes.
Desde 2007, año en que asumí la dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura de Yucatán, hasta 2016, año en que la correspondencia de la Guerra de Castas de Yucatán fue inscrita en la lista Memoria del Mundo, América Latina y el Caribe de la UNESCO. Robert fue asesor en los principales proyectos que llevamos a cabo para la preservación de nuestro patrimonio documental resguardado en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, desde 2012, Biblioteca Yucatanense, y con la actual administración, Centro de Apoyo a la Investigación Literaria de Yucatán. La intención desde el principio fue convertir a aquel repositorio que resguarda lo más valioso del patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la región, así como es una muy relevante documentación de archivo, en una biblioteca del siglo XXI. Era una tarea bastante complicada, pues a lo largo de varias administraciones, este centro apenas había recibido recursos para, suficientes para no desaparecer. Así pues, el primer proyecto en el que pedí a Robert su apoyo fue el de digitalización del acervo. Fue él quien nos puso en contacto con las empresas que finalmente participaron en la licitación del trabajo y quien como experto preparó la convocatoria y revisó las propuestas que se recibieron. Ese fue el primero de una serie de proyectos que por un lado nos permitieron preservar digitalmente lo más valioso del acervo, crear la biblioteca virtual de Yucatán, que es diferente de la Biblioteca Digital Maya. La Biblioteca Virtual de Yucatán es un repositorio que pues, aún puede consultarse, por fortuna, en la red. Y finalmente, pues, implementar en la Biblioteca Yucatanense un departamento, un área de digitalización. En ese mismo año de 2008, Robert comenzó a ofrecer cursos de capacitación al personal del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica. En aquel momento, ninguno de los bibliotecarios de aquel centro tenía estudios de bibliotecología. Con gran vocación y gran pasión, Robert les impartió, si mal no recuerdo, unos 2 cursos al año. Y así fue como fue dándoles las bases del conocimiento bibliotecológico, se ganó el cariño de todos y sin duda logró despertar varias vocaciones. También Robert asesoró en el diseño arquitectónico del nuevo edificio del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán. Conoció los planos primero cuando se pensaba construir un inmueble totalmente nuevo. Y después, cuando se decidió que la nueva biblioteca se haría en el edificio del extinto Diario del Sureste. Sin duda, la Biblioteca Yucatanense es un buen ejemplo de adaptación de un inmueble antiguo y resulta un espacio muy digno para la preservación y para la consulta de nuestro patrimonio documental. Finalmente, fue Robert quien nos entusiasmó para presentar la correspondencia de la Guerra de Castas de Yucatán a la convocatoria del programa Memoria del Mundo México primero y después a la convocatoria de Memoria del Mundo América Latina y el Caribe, ambas de la UNESCO. Sintiendo suyos también aquellos triunfos, Robert nos acompañó en la entrega de ambos reconocimientos en 2015 y 2016. Ya se ha mencionado también el proyecto de la Biblioteca Digital Maya que Robert llevó a cabo con otra área del Instituto de Cultura de Yucatán. Pero bueno, hay que decir que lamentablemente ese proyecto no ha continuado, quedó inconcluso. Pero bueno, creo que es mucho lo que a él se debe en lo que respecta a preservación de nuestro patrimonio documental. Muchas gracias por sus palabras, maestro Enrique. A continuación,
vamos a tener una fase de testimonios, vamos a tener dos videos que vamos a pasar de manera seguida y finalmente la lectura de un tercer testimonio. El primer video corresponde a Ángel González Serrano, que es subdirector de información de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud, y el segundo video corresponde a Joaquín Herrera Rojas, un consultor independiente. Es parte de estos testimonios que amigos y otros profesionistas enviaron para poder estar con nosotros en este homenaje merecido a este bibliotecólogo yucateco. Que, por cierto, entre las cosas que hizo aquí en Yucatán, uno de sus trabajos profesionales también fue el fungir como asesor para la elaboración de la primera fonoteca. Vamos a ver el video. Buen día a todos. Mi nombre es Ángel González Serrano. Agradezco de antemano el espacio para expresar mis más sinceras condolencias por el lamentable fallecimiento de Robert, a su esposa Georgina, a sus hijos Itandewi y Kenatsin y a su nieto, a quienes les mando un respetuoso y afectuoso abrazo. También agradezco a los organizadores la invitación a este merecido homenaje al maestro Robert Alexander Endín Gamboa, por su gran trayectoria archivística y bibliotecaria, caracterizado por su profesionalismo, dedicación, compromiso y pasión. Si bien tuve la grata fortuna de trabajar en varias ocasiones con Robert, el proyecto que me fue el desarrollo de una biblioteca digital maya en su tierra natal, Mérida, Yucatán. Siendo él un apasionado de sus libros y de la cultura maya, era un verdadero placer escucharlo relatar historias y compartir sus experiencias y anécdotas acerca del pueblo maya, sus tradiciones y su cosmovisión, mismos que fueron la base ideológica de la biblioteca digital. Robert, sin duda te seguiré recordando con esa sonrisa sincera, tu jovialidad, tu calidez humana y tus comentarios siempre certeros y oportunos. Descansa en paz, querido amigo. Ese fue el testimonio de Ángel González Serrano. Vamos a presentar ahora también el testimonio de Joaquín Herrera Rojas, quien fue amigo de Robert también, consultor independiente de la Ciudad de México. Como les comentaba hace un momento, aquí está. Bien. Okay, este video tiene audio, vamos a ver, a volverlo a cargar para que podamos escucharlo. Como les decía, Robert también fue asesor de la fonoteca Ada Navarrete. Ahora sí. Estimados bibliotecarios yucatecos, como mexicano nos ha tocado sobrevivir a muchas adversidades en este 2020. Hoy, lamentablemente, estamos aquí para recordar a un buen amigo, al maestro Robert Endín, un bibliotecario yucateco, un profesional siempre entregado, siempre interesado en apoyar a la gente de su estado, un bibliotecario que le encantaba hablar de cultura, de tradición, de las costumbres de su estado natal, de Yucatán. Tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años, mientras desarrollábamos un proyecto en Mérida. A partir de ahí coincidimos en muchos otros proyectos y siempre fueron buenas experiencias. Se le debe reconocer su gran empeño, su pasión por hacer siempre cosas nuevas, el cómo respaldaba a los jóvenes para que se integraran a los proyectos, que tuvieran buenos salarios, que tuvieran acceso a la vida laboral.
también su amplio conocimiento de la normatividad, su constante deseo de aprender y su indiscutible calidad humana. Muchos vamos a extrañar a Robert por sus amenas charlas, por cómo nos platicaba sus experiencias, por cómo contaba los chistes, por ese incansable placer de charlar en los trayectos, en las estancias, en las esperas, en los descansos. Siempre charlaba, tenía una plática que era inigualable. No conozco a nadie más que tenga esa habilidad de charlar tanto de tantos temas. Además de su buen humor y también que se enojaba cuando veía alguna injusticia. Y creo que es momento justo para recordar toda la labor y toda la trayectoria del maestro Robert Tendín. Y lamentablemente se nos ha adelantado y hay que despedirnos de él. Querido Robert, hasta siempre. Bien, ese fue el testimonio de Joaquín Herrera Rojas. Nos llegó también un testimonio escrito del antropólogo y encargado del Fondo Reservado del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, de la Sede Culta, el antropólogo Tomás Puc Itzá, quien nos dice: la experiencia de conocimiento en el ámbito de la biblioteca y sus acervos con el maestro Robert Endín se remonta al año del 2010, con la creación, configuración y elaboración del apartado referencista del repositorio de la Biblioteca Virtual de Yucatán. Un hombre de mundo, siempre interesado en los proyectos estatales y federales que brindaban la oportunidad de aplicar la teoría de bibliotecología en pro del rescate y recuperación de la memoria regional del país. Fue inspiración de una nueva generación de profesionales de bibliotecas, archivos y acervos con quienes compartía su conocimiento y experiencia de una manera cálida y humana. ¿Cómo olvidar sus esperadas participaciones en las jornadas de biblioteconomía, cursos de bibliotecas y archivos, cursos de servicios de referencia, relatorías en el encuentro de bibliotecarios, en fin, y muchas otras cosas más? Bueno, este fue el testimonio del antropólogo Tomás Puc Itzá. A continuación, vamos a realizar nuestra segunda ronda de testimonios y preguntas para nuestros panelistas. Permítanme ahora, aquí vamos a estar todos en cuadro, estimados panelistas, hacerles la siguiente pregunta desde sus perspectivas y experiencia. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron las aportaciones del maestro Robert Endín a las bibliotecas, a los archivos o a la disciplina bibliotecológica en nuestro estado o en el país o allende fronteras? Podemos empezar con Rosario, por favor. Ok. Realmente las aportaciones de Robert, que era un apasionado de esta hermosa labor que es la biblioteconomía, defendió, apoyó, creó desde muchas perspectivas y facetas a las bibliotecas y bibliotecarios. Para muestra, su casi centenar de disertaciones y publicaciones en los diferentes medios y reuniones oficiales, tanto locales, nacionales como extranjeras. Asimismo, siempre fue analítico, crítico del rol social de la profesión bibliotecaria. Es considerado el bibliotecólogo de América Latina, como lo publica La Razón, Noticias de Bolivia y el Mundo. Y para entender su formación y sus inquietudes es necesario recordar la remembranza, preparación y funciones dentro de su mundo profesional que Paul describió al principio. Sus estudios de doctorado en antropología le permitieron como bibliotecario cultivar la línea de investigación de semiótica y hermenéutica, enriqueciendo el debate con una mirada comprometida de la realidad. Ocupó puestos directivos en bibliotecas universitarias, en la Hemeroteca de México y en la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que le permitió hacer propuestas de cambio en el quehacer profesional que consideraba necesarias. O sea, él vivió todas esas situaciones y por lo tanto le permitió hacer esas propuestas.
Fue docente de la UNAM, de la Universidad de La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Coordinó diplomados de documentación audiovisual, interactuó y tomó en cuenta sus inquietudes, las inquietudes de los jóvenes. Los orientó, asesoró y los apoyó en cuanto sentía que estaban comprometidos y que prometían trabajar para cambios. Fue auditor líder de calidad certificado, evaluador de documentos impresos, que esa era una actividad realmente envidiable, porque meterse en revisar documentos de gran valor es no el valor económico, es el valor de la información que está guardada. Y eso era muy apasionante para él y lo transmitía además. Fue presidente de la sección de políticas de información de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, desde donde defendió e hizo propuestas sobre la reglamentación de uso de la información. Fue socio fundador y vicepresidente de Proindígenas Información y Comunicación SC, donde desarrolló el proyecto de la biblioteca digital Maya Ukunchilnat. Tiene alrededor de 60 publicaciones, tenía 2 blogs, Problemas del Campo de la Información y Bibliotecas Mexicanas, donde escribía maravillas muy sencillas, muy, muy, muy comprometidas en el quehacer bibliotecario. Además, fue encargado de la relatoría de la Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán. Esto lo digo de viva voz y lo digo por los comentarios que me llegaban de otros compañeros bibliotecarios. Muchos esperábamos que Robert llegara a hacer la relatoría, porque tenía la virtud de atrapar nuestro interés y mostrarnos de una manera más dinámica y atractiva las ponencias. Y le ponía su toque de encanto con la información cultural local, haciendo ver los valores de esa información, la importancia de la investigación y el uso de los documentos para acceder a esa información. Y después, el relato era como un cuentacuentos, motivaba y nos hacía disfrutar de esa investigación. Creo que ha sembrado mucho en poco tiempo de vida. Mucho de lo que podría evolucionar el quehacer bibliotecario. Pero claro, eso tendríamos que fomentarlo y sería ideal. Toda su información, toda su vida, toda su experiencia, describirla en un documento como bien proponía el maestro Alberto Arellano, en el que se conjunte su obra para que no quede perdido en el espacio. Y por supuesto, podría ser el colofón de este evento, que nos comprometiéramos a hacer o un libro, yo diría un libro porque un folleto sería muy corto, no podría dar con tanta información sobre los trabajos y las propuestas de Robert. Gracias. Gracias, Chari, por tu participación. Yo estoy seguro que esto no va a quedar en saco roto. Luis, coméntanos, ¿cuáles consideras tú que fueron las aportaciones de Robert para Yucatán o para México? Ya Charito dijo bastante, casi no nos dejó nada para decir, pero bueno, de manera particular, Robert era un gran generador en innovaciones para el campo bibliotecológico. Realmente nos sorprendía, como dice Chari, cada vez siempre tenía algo novedoso, algo innovador. Y bueno, cuando hablábamos por teléfono en largas charlas, de una cosa pasaba a otra, no tenía para acabar, porque hilaba muy bien las ideas y todas con mucha coherencia. Y también uno de sus principales era revalorar el papel del bibliotecario, siempre defendiendo a los bibliotecarios,
ya sea bibliotecarios de carrera o bibliotecarios empíricos, siempre tenía una palabra amable, era muy empático. Como hemos dicho todos en los testimonios, Joaquín, Ángel, realmente se disfrutaba con él las pláticas porque parecía no tener fin. Realmente yo creo que lo que nos ha dejado como bagaje, como experiencia, es el entusiasmo, el ímpetu, la pasión que siempre le imprimía todo. Era muy crítico, como comentó el maestro Arellano, realmente en la tercera pregunta lo veremos, realmente debatía, cuando algo no le gustaba, debatía, y a veces no concordábamos él y yo en algunas ideas, pero siempre en un buen plan llegábamos a un punto medio donde yo le daba la razón o él a veces me la daba. Realmente era muy provocador en el buen sentido de discutir, pero siempre con el fin de que la bibliotecología sea reconocida. Con eso se revaloraba, porque el fin era los usuarios. Y yo creo que nos ha dejado un gran legado que debemos seguir. Como dijo el maestro Enrique, invocó también a muchas vocaciones. Yo estoy seguro que muchos alumnos que estudiaban en la 1 siguieron su consejo. Y no quiero quitar más tiempo porque el tiempo nos está ganando, pero realmente son esas dos, un gran generador de innovaciones en el campo de la bibliotecología o biblioteconomía, como egresamos de la EMBA, y revalorar mucho el papel de la biblioteca y del bibliotecario. Gracias, maestro Luis. Maestro Arellano, sus comentarios. Bueno, muy brevemente, después de lo que ya se mencionó, por supuesto coincido en general con todo lo que se dijo. Creo yo que algo que destacar de la labor de Robert fue precisamente que fue capaz de incidir en diferentes ámbitos. Él intentó o hizo cosas que no eran tan comunes. Estuvo en diferentes tipos de bibliotecas, hizo proyectos totalmente diferentes unos de otros, abarcó temas bastante, bastante distantes. Sin embargo, creo yo que la característica precisamente de Robert, que para mi punto de vista es esencial para la gente que trabaja con información en una biblioteca, es precisamente la infinita curiosidad y el tratar de acercar la información a los usuarios, incidir en el sentido de mejorar en lo posible comprometerse con lo que se hacía y participar, interesarse en su estado, en su país, por supuesto, y atreverse, ¿no? Atreverse a estar en diferentes campos, que a veces no es tan simple, y siempre lejos de la comodidad que da estar en un sitio solamente y no arriesgarse, ¿no? Yo pienso que si algo se va a recordar de Robert para el futuro sería eso, ¿no? La persona que se interesó por muchas cosas, que atendió muchos aspectos de la profesión, que efectivamente tenía un sello personal difícil de igualar. Entonces, el compromiso, la vocación, el gusto por hacer las cosas, yo creo que es un punto fundamental para cualquier. Yo creo que ese sería el legado principal, para mí me parece, ¿no? En el sentido de que cuando algo se quiere hacer, se puede, y basta con tener la voluntad y hacerlo con el debido respeto y con las ganas que se necesitan para hacer las cosas, ¿no? Gracias, maestro Arellano. Maestro Enrique, ¿qué nos puedes decir al respecto de la aportación de maestro Robert? Bueno, ya me he referido al papel que tuvo Robert Tendín en los proyectos de digitalización del acervo del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, la capacitación del personal de ese repositorio, el diseño del edificio de la Biblioteca Yucatanense y la inscripción de la correspondencia de la Guerra de Castas en los registros Memoria del Mundo México y Memoria del Mundo América Latina y el Caribe. Sí, pues su labor como asesor, como instructor fue fundamental, ha sido fundamental para la preservación y difusión de libros, periódicos, documentos, fotografías que forman parte del acervo de ese repositorio. Y bueno, lo has mencionado, Paul,
no lo dije al principio, también él tuvo mucho que ver con la conformación del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense y la Fonoteca de Yucatán, Ada Navarrete. Pero bueno, como se ha dicho también, Robert hizo contribuciones al conocimiento bibliotecológico por medio de sus participaciones como ponente, como relator en las 25 ediciones de la reunión de bibliotecarios de la península, según ya lo han comentado Alberto y Chari. Creo yo que por donde pasó, Robert dejó huella. En su tierra natal, como Robert era muy modesto y con nosotros solo hablaba de los proyectos en los que estábamos juntos, no siempre nos enterábamos de sus logros. Pero para referirnos solo a lo más reciente, durante el tiempo que laboró en la biblioteca del Conservatorio Nacional, aparte de su trabajo con el valiosísimo fondo reservado, publicó mensualmente un boletín y logró que las partituras autógrafas de Julián Carrillo fueran inscritas en la lista Memoria del Mundo, América Latina y el Caribe. Pues varios colegas han destacado ese inquebrantable compromiso con el patrimonio documental de México y América Latina. De hecho, al principio citaste este artículo de Luis Oporto Ordóñez, publicado en La Paz, en que le llama bibliotecólogo de América Latina. Creo que muchas de las aportaciones de Robert se encuentran dispersas en libros, en revistas especializadas, también en sus blogs, por lo que para tener una cabal idea de su legado, son creo que más de 80 publicaciones, habría que reunirlas, como se ha dicho, en uno o en varios libros. Y finalmente, también ya se ha dicho, nos deja su ejemplo de hombre comprometido hasta el final con las bibliotecas y el patrimonio documental. Los que estamos aquí, muchos de quienes nos ven, saben que esa verticalidad de Robert, esa capacidad de trabajo excepcional, no pocas veces lo metieron en problemas con sus jefes y también lo llevaron a polemizar con otros bibliotecólogos, quizás más comprometidos con el sistema que con el patrimonio documental. Pero cuánta falta nos hacen más bibliotecarios como Robert. Gracias, maestro Enrique. Gracias a todos por estas palabras. Seguimos teniendo una serie de testimonios ahora también que nos hacen llegar. Voy a leer a continuación el que nos envía Jenny González Rivero. Ella es una trabajadora académica jubilada de la UADY y dice así: tuve el privilegio de conocer a Robert Endín Gamboa desde que era un niño pequeño. Nuestras familias fueron unidas y llevamos una amistad que se fortaleció en la juventud y maduró a lo largo de nuestra vida. Robert siempre fue una persona inteligente, inquisitiva, con un deseo innato de aprender, con talentos e inquietudes que abarcaban campos diversos como matemática, música, literatura, historia, antropología y, por supuesto, bibliotecología y archivonomía. Dueño de una personalidad sui generis, de un carácter sincero, sociable y con gran empatía, Robert fue capaz de hacer muchos amigos y de luchar por muchas causas que él consideraba justas. Tuvo la oportunidad de formar una familia muy feliz y de trabajar para mantener a su familia unida. Para lograrlo, realizó investigación genealógica y promovió reuniones familiares multigeneracionales. Siempre estuvo muy orgulloso de su herencia cultural como mexicano. Defendió los derechos de las comunidades indígenas y fue un apasionado del rescate y preservación del patrimonio documental. Con la partida de Robert, hemos perdido no solo a un extraordinario profesional, sino sobre todo a un increíble ser humano. No existen palabras para mitigar el dolor que la ausencia de Robert ha dejado a su esposa, hijos, nieto y demás familiares, así como en todas las personas que lo amamos. Descanse en paz, querido amigo y colega. Atentamente, Jenny González Rivero. Gracias por este testimonio, Jenny, que nos enviaste. Y tenemos también a continuación un testimonio de Clotilde Moguel Medina. Ella es medalla Mireya Priego al Mérito Bibliotecario 2018.
si lo podemos visualizar. Gracias por estos testimonios a Jenny y a Coti. Hemos llegado a nuestra recta final de nuestro querido homenaje. Todos los aquí presentes conocimos al maestro Robert Endín Gamboa y además de entablar con él una relación profesional o laboral, al mismo tiempo era inevitable que surgiera el vínculo de la amistad. En este sentido, invito a los panelistas a que compartan con nosotros la forma en que conocieron a nuestro homenajeado y cuáles fueron aquellos rasgos de su personalidad con los que coincidieron o con los que debatían, al fin y al cabo, rasgos humanos que también él consideró importantes para llevar a cabo la profesión bibliotecológica. Adelante, Chari. Pues bien, yo tuve la oportunidad de conocer a Robert siendo muy joven como usuario en la biblioteca. Era una persona dinámica, alegre, jovial, inquieto e inquisidor. Como usuario era algo serio. Cuando decimos que es una persona un poco incontrolable, ingobernable, ¿no? Con esa potente y arrolladora voz, hacía que se notara enseguida su presencia. Era prácticamente imposible que bajara la voz y menos que guardara silencio. Además, su plática nos permitía, nos absorbía, nos embrujaba por su dinámica en sus comentarios y en todo lo que iba narrando, ¿no? Obviamente tenemos las últimas experiencias con la relatoría, pero bueno, desde muy jovencito ya tenía esa personalidad. Todo un personaje que si me hubiesen dicho en ese momento cuando lo conocí, que sería un bibliotecario comprometido y defensor del gremio, me hubiese reído. Imposible, ¿sí? Claro, a lo mejor, siendo Robert como era, me hubiese dado toda una cátedra sobre no estigmatizar y no discriminar. Con justa razón, porque él es una clara muestra de que se rompen esquemas. Esto mismo nos muestra que para hacer algo solo es necesario querer ser y amar lo que se hace. Y Robert rompió los moldes tradicionales. Su personalidad la mantuvo y eso hizo precisamente que pudiese enfrentar y atreverse a hacer nuevas propuestas. Y además rebasara hasta algún bibliotecario formal. Muy profesional, muy propios, pero bueno, dentro de la formalidad a veces no se rompen esquemas y él sí lo podía hacer. Por supuesto, seguro que tuvo muchos debates y habrá tenido muchos problemas. Pero eso no lo detenía
y aunque se le cerraran las puertas, él buscaba otros medios, otros caminos, otras alternativas, pero convencido de que estaba en lo que debía realizar. Fue un gran investigador. Sabía ver puntos perdidos e interesantes. Un relator elocuente y comprometido. Nos enseñó a investigar desde su práctica, fíjense. Nos enseña a investigar, a buscar temas tan interesantes de puntos aparentemente triviales o sin mucho impacto social, que al transmitirlo se daba a conocer con mucha emotividad y se hacía notar el valor y la importancia de esa información. Nos enseñó a ver la información desde una dimensión diferente y siempre activa. Nos enseñó a paladear y degustar la finura de los conocimientos de entre la lluvia de datos que se pueden encontrar en los documentos. Nada tímido. Sus propuestas las planteaba y trataba de llevarlas a un buen fin, sin importar si eran autoridades, colegas o amigos con quien se enfrentara. Pero siempre respetuoso, siempre todo un caballero. Su sensibilidad la refleja en sus notas, en sus ensayos, en sus clases, en los versos, en su música, en sus lecturas, etcétera, donde ahí él refleja sus valores. Pero lo maravilloso era disfrutar su compañía y su amistad. Lo vamos a extrañar. Esperemos poder dejar algún medio, sustentar en algún medio su vida para que no se olvide después de nosotros. Robert, gracias por enseñarnos a amar un poco más nuestra profesión y enseñarnos las variantes aplicadas al mando, al manejo de la información desde otras perspectivas modernas. A todos, gracias por escuchar con emoción mis palabras. Buenas noches. Gracias, Chari, por estas bellas palabras. Maestro Luis Solís. Gracias, Paul. Gracias, Daniel. Bien, como mencioné en un principio, conocí a Robert el 15 de septiembre de 1984. Me acuerdo muy bien porque nos trasladamos en camión, ADO, a la Ciudad de México, casi 25 horas. Tres yucatecos, Fernando, Robert y yo. Al llegar, nuestra amiga Jessica Pérez nos esperaba y quise dejar para atrás a la gran familia que formamos en esos 2 años de licenciatura, 18 compañeros de diferentes partes del país, que son mis hermanos, son mi familia actualmente, nos volvimos a reencontrar después de 30 años, dispersos por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, tomando una clase con el maestro Edgardo. En un domingo, éramos estudiantes de tiempo completo, éramos estudiantes de 7x24, como nos decíamos, no teníamos vacaciones, y bueno, grandes compañeros, grandes profesionistas, grandes triunfadores, Martina, Marta, Rosy, Philly, Héctor, bueno, Fabián, que está en Canadá, y están muy pendientes de esto, la gran calidad humana que nos mostró Robert en esos 2 años, muy querido por todos. Nos sorprendía mucho, como leí que dijo Coti, su apariencia, inglés y yucateca. Siempre su apariencia lo confundían, pero su forma de hablar, netamente yucateco, enseguida distinguía de qué parte del país era. Vivimos experiencias muy bonitas, ya no, aquí estamos en el CUIP, tomando una clase en el cumpleaños de Marta Elisa. Con grandes maestros que tuvimos, la maestra Estela Morales, el maestro José Bosco Tenorio, nuestro maestro que está en la foto, Heshmatala Conranzade, estamos ya en el último semestre, una convivencia y una hermandad tremenda, el temblor del 85 nos unió más,
como familia, y tenemos grandes recuerdos de Robert, su gran calidad humana, su vena poética, escribiéndonos poemas, a veces sorprendiéndonos, cantándonos en un momento inesperado, o cuando íbamos a comer en la fonda, éramos becados, no hay que olvidar, aquí estamos en casa de Robert, aquí a Carlos Chicali, que nos obsequió unas camisas, y se la fui a llevar en una de sus visitas que nos hacía Robert con su familia en su casa de la 50, de la 61 por 40. Grandes, tuve la oportunidad de convivir con su familia, con su mamá, con su hermano, ya fallecidos. El inquebrantable gran amigo Fernando Pérez. Son muchas vivencias que tuvimos con Robert. Su gusto por la comida a veces nos sorprendía, nos decía la doctora Ana María Magaloni, que éramos los ibaritas de la comida, los yucatecos, y él en cada degustación no solo tenía buen paladar para la comida, sino un buen paladar literario, porque a todo, como dice Charly, le encontraba. A mí me sorprendía la manera de cómo resolvía las cosas, dándole por diferentes maneras, siempre llegaba a una conclusión, y nos sorprendía la manera tan analítica como hacía las cosas. Y como buena familia, pues también tuvimos nuestras diferencias, pero siempre sobrellevando nuestra soledad, lejos de la casa, pero bueno, conviviendo y regresando en septiembre del 86, ya para dirigirnos a nuestros estados y para empezar a construir la Red Nacional de Bibliotecas, en la cual pues todavía tengo la fortuna de seguir trabajando en la Biblioteca Central, siempre defensor de su tierra y de toda su cultura, de literatura, comida, historia, etcétera. Va a ser inolvidable, ojalá que la propuesta que hizo el maestro Enrique o el maestro Alberto Chari de condensar en un libro todo, yo me sumo a la propuesta, ojalá que lo tengamos y se presente en un encuentro de la península. Maestro Arellano, todos esperábamos la vena poética de Robert para concluir esto, ojalá que se presente en algún encuentro todo el testimonio que nos dejó. Pues muchas gracias por la invitación y seguiremos hablando de Robert por mucho tiempo. Gracias, Luis, por estas palabras. Maestro Alberto Arellano. Quisiera solamente contar algo que creo que pocas personas saben. Yo ingresé a la universidad en 1976 a la Facultad de Medicina Veterinaria. Yo no conocía a Robert, yo supongo que hasta por allá de 1980, pero yo tuve una relación con Robert a través de su mamá. Eso es muy curioso. En las oficinas de la coordinación estaban en el edificio Nacional, en la 60 con 59, y por alguna razón su mamá se enteró, o no sé cómo, pues supo que pues yo trataba de coordinar las bibliotecas de la universidad, y ella tenía un gran interés porque Robert regresara a Mérida. Entonces, ante la insistencia de su mamá, que en paz descanse, por cierto, yo me di a la tarea de buscar a Robert. Yo a Robert no lo conocía. Yo supe que estuvo en la universidad un tiempo, antes de que se fuera al plan B, pero él ya estaba en bibliotecas públicas. Entonces, lo localicé y lo entrevisté con la intención, yo ya sabía algo de él, con la intención, nosotros estábamos contratando personal para las bibliotecas en ese entonces. Bueno, de hecho, muchos años se han contratado personal para las bibliotecas. Entonces, yo trataba de, no de complacer a su mamá, pero sí tratar cuando menos de traer a Robert, porque yo pensaba que podía ser un elemento valioso para las bibliotecas de la universidad. Y Robert me decía que sí, y venía, y luego platicábamos de que en dónde, que haciendo qué, etcétera. Pero no me quería decir que él no quería regresar a Mérida, pero tampoco quería decírselo a su mamá. Entonces, pues de alguna manera acordamos, de manera, pues personal, él y yo, simplemente de no decirle a su mamá, no desilusionarla de que él no se quería regresar, y que a pesar de que había espacio, porque la señora me reclamaba a mí
que yo no quería darle empleo a Robert, pero que, y que él sí se quería venir, pero bueno, eso fue un acuerdo de Robert y mío, para no decir a la, no desilusionar a su mamá, y desafortunadamente, bueno, ya pasó el tiempo y ya no se concretó nada. Todavía no hace muchos años se dio la posibilidad de que regresara Robert, algún problema tenía él en algún lugar en México, en la Ciudad de México, y a lo mejor pudo haber regresado, pero ya su mamá ya no vivía. Entonces, esa es una cosa que les quería contar de carácter personal. Gracias, maestra Arellano, por sus comentarios. Maestro Enrique. Pues, según creo recordar, fue a través de Luis Solís o de Alberto Arellano, como conocí a Robert. Era el año 99, yo acababa de ser nombrado director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán. Acudí como público a la reunión de bibliotecarios de la península que coordinaba Alberto, y allá escuché a Robert presentar una ponencia titulada Huellas del Mayab en el Anáhuac, acerca de las publicaciones periódicas yucatecas en repositorios de la Ciudad de México. Un trabajo que había hecho durante aquella larga huelga que durante aquel año y el siguiente mantuvo cerrada a la UNAM. Aquella investigación, dicho sea de paso, pues ofrece una muestra del compromiso de Robert con el patrimonio documental, mientras otros bibliotecarios universitarios aprovecharon aquel tiempo para rascarse la barriga. Robert realizó aquel trabajo y otros. Creo que, como bien has dicho, Paul, pues nadie podía dejar de hacerse amigo de Robert. Su carácter afable, su plática fácil, el interés que enseguida mostraba por tu persona y por tus proyectos, su buen humor, lo hacían amistad muy pronto con casi todo el mundo. Muchas veces nos vimos y fuimos a comer o a tomar una cerveza aquí en Mérida o en la Ciudad de México. Y hablábamos sobre todo del trabajo. Muchas ideas que luego se hicieron realidad nacieron en aquellas conversaciones. Pocas veces realmente le agradecí públicamente todo su apoyo. Aprovecho este momento para hacerlo, para expresar el gran vacío que su inesperada partida nos ha dejado a todos los que lo quisimos. Uno de los principales rasgos de Robert era su generosidad. Cuando uno le pedía algo, era seguro que lo cumpliría sin dilación y en la mejor forma. Recuerdo con especial gratitud la visita a la biblioteca del Conservatorio Nacional que nos permitió hacer a mi esposa Margarita y a mí, creo que en 2016 o 2017. Con su amabilidad característica, nos dedicó 2 o 3 horas, nos permitió curiosear por todo el repositorio, hojear todas las partituras que quisimos, fotocopiar algunas. Apenas hace un par de meses, en junio, le mandó a Margarita los 2 tomos digitalizados del método Kodai que él había hallado en la biblioteca de la Universidad de Guanajuato, creo. Es un ejemplo de esta generosidad de Robert. Otro rasgo de él era la pasión por el trabajo. Creo que era un caso de workaholism. Cuando uno platicaba con él sobre su trabajo o alguno de los proyectos en los que estaba embarcado, Robert era capaz de hablar horas y horas con un entusiasmo verdaderamente contagioso. Tengo en la memoria la última vez que conversé con él, fue por Zoom el viernes 19 de junio.
Hablamos durante una hora y media, en buena medida sobre lo que estaba haciendo él en la biblioteca de la Cámara de Diputados, donde trabajaba en el momento en que falleció. A diferencia de otras veces, en esa ocasión casi no intercambiamos chismes. Más que su figura, que como ya se ha dicho, no podía pasar inadvertida, yo tengo muy presente su voz, su timbre vocal, el volumen de su voz, que muchas veces era estentórea, su forma de característica de pronunciar la R y su entonación, que ya realmente había perdido el acento yucateco. Nos hará mucha falta su conversación, siempre inteligente, chispeante, sabrosa. Nos hará falta su amistad incondicional, que mejor podríamos llamar complicidad. Gracias a todos por estas palabras de calidad humana que han retratado al Robert que nosotros conocimos aquí en Yucatán. Vamos a continuar ahora con unos testimonios que son los siguientes. En primer término, vamos a ver un video del psicólogo Alejandro Herrera González. Hola, soy Alejandro Herrera. Gracias por permitirme dar estas palabras y mensaje. Para mí Robert fue una gran persona, fue un amigo entrañable. A través de él conocí mucho del mundo de los bibliotecarios. Quizás algunos de ustedes me conocieron por él. Robert siempre fue una persona que le gustaba conocer, le gustaba saber, y desde que conoció la biblioteca se enamoró prácticamente. Siempre trabajó por ello. En toda su vida estuvo haciendo cosas por la biblioteca, los bibliotecarios, por construir todo un sistema de apoyo, etc. Aquí en Yucatán estuvo trabajando mucho, ¿verdad? Y él quería, una de sus grandes ilusiones era generar la biblioteca digital maya. Robert siempre fue muy agradecido y siempre fue de gran corazón para todo el que se acercó a él, ¿verdad? Siempre lo mantendremos en nuestra mente. Creo que para la mayoría de nosotros es una persona inolvidable. Extrañaremos sus conferencias, extrañaremos todo lo que él hacía, ¿verdad? Siempre estará en nuestro corazón porque lo queremos mucho. Y espero que ustedes también, y que se le aprecie mucho de lo que hizo a lo largo de su vida. Gracias. Gracias al psicólogo Alejandro Herrera González. Y a continuación también en texto, Fernando Pérez nos hizo llegar también su testimonio. Él trabajó en el campus de la Biblioteca de Ingeniería de la UADY y dice, cerca de la casa vivía Robert, a escasas cuadras sobre la calle 61 por 38 y 40 del centro de la ciudad de Mérida. A Robert Endín tuve el gusto de conocerlo desde que cursamos la secundaria, un joven siempre alegre, respetuoso y muy platicador, y siempre con alguna charla interesante. Desde esos años era considerado muy estudioso. Muchas veces saliendo de clase se iba a la casa, pues le agradaba frecuentarnos y le gustaba quedarse a convivir con nosotros y disfrutaba de los platillos típicos de nuestra región. Desde ahí comenzamos a hacer una muy buena amistad. Al finalizar la secundaria, en la ceremonia de entrega de constancias, fue llamado al estrado para recibir su constancia de mejor estudiante por los 3 años. Desde ahí se notó su capacidad e inteligencia por aprender y el gusto increíble por la lectura. También aprendió piano, francés, alemán e inglés y hablaba con mucha facilidad y naturalidad como si fuera su propio idioma. En la preparatoria, pienso, comenzó a tener más interés en la biblioteca, que era su mundo también, donde obtenía el conocimiento, su gusto por la lectura y apoyó a sus diferentes compañeros en sus clases. Luego estudió en la Facultad de Matemáticas de la UADY, estando como director el maestro René Torres.
Al poco tiempo me lo encontré trabajando en la Facultad de Matemáticas, en el mismo edificio que ocupaba la Facultad de Ingeniería, y desde ahí se fortaleció aún más nuestra amistad. Este fue el testimonio de Fernando Pérez. Pues bien, estimados panelistas, amigos, bibliotecarios, bibliotecólogos, hemos llegado a la parte en que nos despedimos. Yo le quiero solicitar a todos ustedes unas últimas palabras acerca de Robert. Yari. Bueno, realmente yo quiero decir que Robert es un claro ejemplo del compromiso que se puede hacer con las bibliotecas. Y pienso que el mejor homenaje que le podemos hacer es promover que se desarrollen esos cambios que él ha propuesto, porque son vigentes. Claro, con esa vorágine de cambio electrónico y tecnológico que tenemos, va a quedar atrás, pero necesitamos estar actualizados y aplicar esas propuestas de Robert para no quedarnos tan alejados de este desarrollo. Y pues espero que sí se haga y se cumpla la propuesta de hacer un material donde queden sus memorias y su vida. Gracias, Chari. Gracias por tu participación. Luis. Bien, bueno, yo creo que el legado que nos dejó Robert para toda la gente que lo aprecia, tanto como ser humano como bibliotecólogo, yo creo que tenemos que tenerlo presente siempre en nuestro quehacer de día a día. La gran pasión que ponía en todo lo que hacía, porque era un fanático en todos los sentidos. Ya lo dijo muy bien el maestro Enrique, la gran pasión con que ponía las cosas. Yo desearía que muchos bibliotecarios del tipo de biblioteca que sea lo tengan, ¿no? Con eso cambiaríamos. El proyecto de Biblioteca Digital Maya, que él creó con Ángel, con Joaquín, yo me sumé posteriormente como Yucatán Punta de Lanza, como dijo el maestro Alberto, se quedó como muchos proyectos en el país por falta de presupuesto. Siempre nos va a faltar presupuesto para seguir haciendo las cosas en pro de las bibliotecas. Cada quien de nosotros, de nuestras trincheras, estamos día a día haciendo cosas, haciendo proyectos, todos por un beneficio común. Y yo creo que con esta persistencia, con esa tenacidad que pongamos nosotros, nuestros colaboradores, la presencia de Robert va a seguir perenne en estos tiempos tan difíciles que ahorita estamos pasando. Yo creo que lo mejor es seguir su ejemplo. Su ejemplo. Y ponerle todo el cariño, porque él era muy apasionado y muy cariñoso de todo lo que hacía, y cómo lo desarrollaba, y cómo lo disfrutaba, y cómo nos los contaba. Realmente, seguir su ejemplo, yo creo que va a ser el mejor legado que nos dejó. Gracias, maestro Luis. Maestro Arellano. Ha sido bastante amplio. Creo yo que la congruencia, ¿no? La congruencia que se mostró en su quehacer, en su quehacer profesional y, por supuesto, en su vida personal. Pero sobre todo creo yo que pensando como especialista en información, las características fundamentales que debe tener un profesional en el área. De efectivamente agente de cambio, ¿no? De ser un agente de cambio en una sociedad que lee poco, donde las bibliotecas no son apreciadas como debieran ser, donde la información no es un recurso para vastos sectores de la población. El ejemplo de personas así debe perdurar y debe ser un ejemplo para las juventudes, la gente que se vaya a comprometer en el futuro con bibliotecología. Precisamente porque él tuvo una característica fundamental que ya lo mencioné,
que era la curiosidad, el hecho de conocer más, de no satisfacerse con lo que existía, sino buscar siempre algo más allá y invitar a quienes tengan ese interés en seguir ese ejemplo precisamente para y no cejar en el intento, ¿no? Para son cosas que no se hacen fácilmente, donde el trabajo bibliotecológico en países como el nuestro, en muchos sentidos somos destinados hasta a ser abridores de brechas, pero son indispensables, esas personas son indispensables precisamente como gente como Robert para abrir espacios y romper barreras, ¿no? Yo creo que ese es el legado más importante, me parece, y así es como se debería recordar a Robert. Y muchas gracias, aprovecho para reiterar mi agradecimiento por la invitación que me hicieron. Buenas noches. Gracias, maestro Arellano. Maestro Enrique Martín. Bueno, pues el ejemplo de Robert es fundamental, no solamente para bibliotecarios, sino para todos. Ha llamado la atención siempre sobre la necesidad de la preservación del patrimonio documental, la importancia de que haya recursos suficientes para bibliotecas, archivos, fonotecas, fototecas. Es algo que pues, debe preocuparnos, ocuparnos a los bibliotecarios y a todos, porque se trata de nuestra memoria, se trata del conocimiento, se trata de la información. Y creo que sí, una manera de honrar la memoria de Robert es seguir su ejemplo por un lado y por otro también ir a sus artículos, a sus textos, para lo cual creo que la Universidad Autónoma de Yucatán y BISAC pueden emprender esta tarea de hacer una antología que creo que hace mucha falta. Pues muchas felicidades a todos los bibliotecarios de Yucatán en su día. Gracias, Paul, por esta iniciativa y gracias a todos por su participación, por sus palabras. Creo que pues hemos recordado los aspectos más importantes de la trayectoria y del legado de este bibliotecario. No solamente importante para Yucatán, sino para México y para América Latina. Gracias, maestro Enrique, por sus palabras. Yo quiero agradecer a todos ustedes como panelistas, amigos y observadores también del trabajo bibliotecológico y también del trabajo del maestro Robert, con el cual ustedes tuvieron oportunidad de convivir. Gracias, maestro Arellano. Gracias, maestro Luis Solís. Maestra Rosario Pot, maestro Enrique Martín, gracias por colaborar conjuntamente con nosotros para llevar a cabo este homenaje. Desde luego al espacio que la FILEI nos ha brindado para que en este momento estemos aquí con ustedes y compartiendo también con todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, con sus comentarios, con sus likes, testimonios igual en las redes sociales que vamos a poder leer en un momento más. Y que van a quedar ahí, ¿no? Sin duda, este homenaje que la tierra de Robert hace para él, pues bueno, se lo brindamos a todos los bibliotecarios. También queremos agradecer que dentro de nuestros, de las personas que nos están viendo, se encuentra su esposa, la familia de Robert, su esposa Gina Acuña, sus hijos Itandewi, Kenatzin y su nieto, a todos ellos, gracias también por estar con nosotros y pues por seguir también preservando la memoria de Robert, a quien en Yucatán quisimos mucho. Agradezco también al equipo de la FILEI que hizo posible este homenaje, al equipo técnico de BISAC que nos acompaña, a Marta, a Daniel, a Candy, y bueno, también decirles que sigan
las actividades de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán a través de redes sociales y desde luego que visiten nuestra página de Bibliotecarios del Sureste. Desde el día de ayer hasta el día de mañana estamos celebrando el Día del Bibliotecario en Yucatán. Ustedes podrán ver en nuestra página unos testimonios de bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. También van a poder observar este homenaje y mañana a las 8 de la noche que nos acompañen para la presentación de la convocatoria a la medalla al mérito bibliotecario Mireya Priego López a las 8 de la noche por la página de la FILEI. Desde luego, no me quiero ir sin mencionar mis últimas palabras respecto del homenaje y posteriormente agradecer también a Paco del Reyo que nos hizo llegar un video con el cual vamos a cerrar estas palabras y este homenaje para Robert. Con este homenaje damos continuidad a la tradición de reconocer a quienes nos han antecedido en el quehacer bibliotecológico y archivístico. Como el maestro Robert Endín Gamboa, muchos otros han dedicado su vida profesional al esfuerzo de construir un mejor escenario para estos repositorios y acervos que constantemente han sido golpeados por los vaivenes económicos y políticos de nuestro país a lo largo de los años. Sin embargo, es la tenacidad, el empeño, el uso del conocimiento y las formas creativas de afrontar los problemas y de darles solución lo que estos personajes nos aportan con los ejemplos que a ellos les dieron resultados. El maestro Robert Endín ha puesto un escalón más en esta larga escalera de aciertos que harán de nuestro quehacer bibliotecológico y archivístico un lugar mejor, un lugar en el que el bibliotecólogo continúe siendo, tal como lo concebía Robert, un artífice creador de universos simbólicos de información y conocimientos. Gracias por todos, maestro Robert Endín Gamboa. Hola, ¿qué tal? Para este día bibliotecario quiero mandar un gran saludo a todos mis colegas bibliotecarios que se encuentran dispersos por todo este maravilloso país en que vivimos. ¡Saludos! Gracias por su atención y nos seguimos viendo. Hasta pronto.